compañeras y compañeros. Hoy nuevamente se escribe una página más en la historia del Sindicato Nacional Azucarero, de dolor y de luto. Por eso hoy saludo con afecto, con respeto a la familia Gutiérrez Méndez y Gutiérrez Reyes, a quienes por mi conducto, quien hoy dirige los destinos de esta gran organización, el compañero José Ángel Ponce García, les da un saludo de respeto y le pide al Creador que les dé fortaleza para poder superar este dolor que los embarga en estos momentos. Y les decimos que aquí está su Comité Ejecutivo Nacional presente junto a un hombre que dio su vida por el Sindicato Nacional Azucarero. ¿Quién fue Gerardo Gutiérrez Reyes? Gerardo Gutiérrez Reyes llegó en 1995 como secretario de organización y en febrero del 2017, por causas de salud, tuvo que retirarse del Comité Ejecutivo Nacional. Pero quiero decirles, compañeras y compañeros, que el legado que nos dejó nuestro amigo y compañero Gerardo Gutiérrez Reyes fue de trabajo, fue de lucha y fue de unidad, compañeros. Por eso hoy lamentamos mucho esta partida. Te decimos hasta luego. Y sabemos que como seres humanos, muy pronto también seguiremos el mismo camino. Pero antes quiero decirles que la figura de Gerardo Gutiérrez Reyes se enmarca en todos los estados azucareros del país, porque ahí dejó huella, compañeros. Dejó huella por medio de convenios, porque siempre fue un luchador incansable para buscar beneficios a favor de la clase trabajadora. Y hoy me recuerdo que hay unos convenios excepcionales en la sección 70 del Ingenio Puga. Convenios que rebasaban muy por encima de lo que establece el contrato ley. Por eso, compañero Gerardo, tu legado, tus enseñanzas las llevamos en el corazón y te decimos que hoy, más que nunca, te vamos a recordar como lo están haciendo todos los secretarios generales que pertenecen a nuestro glorioso Sindicato Nacional Azucarero, porque desde anoche, desde que supieron tu fallecimiento, nos han llegado los mensajes de las diferentes organizaciones que pertenecen a este glorioso Sindicato Nacional Azucarero, dándonos el pésame a su familia. Por mi conducto, les hago llegar ese pésame de todas las secciones azucareras, porque todas recuerdan el trabajo de Gerardo Gutiérrez Reyes. No te digo adiós, te digo hasta luego, compañero. Y quiero que sepas que te llevamos en el corazón y que siempre fuiste un promotor de darle su lugar al Comité Ejecutivo Nacional. Siempre estuviste pendiente como secretario de organización que el Comité Ejecutivo Nacional ocupara sus lugares en los diferentes actos que tuvimos. Siempre estuviste al pendiente de qué ropa deberíamos de llevar para ser presentables. Siempre estuviste pendiente de tu familia. Siempre estuviste pendiente de tus amigos. Hasta luego, compañero Gerardo Gutiérrez Reyes. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Y solamente me resta decirle fortaleza a la familia Gutiérrez, Gutiérrez Méndez y Gutiérrez Reyes. Muchísimas gracias. Y compañero Gerardo, que Dios te bendiga y que Dios te cuide en el seno del Señor. Muchas gracias. Pero en estos momentos a veces no acomodamos los términos porque
nos dan a veces la melancolía, la emoción, pero Gerardo fue para nosotros un ejemplo, un padre en la política. ¿Por qué un padre? Porque de él emanaba todo para con nosotros, y de ahí empezamos a desarrollarnos, a meternos dentro de lo que es el marco de ley. Él siempre velando por las garantías individuales en materia laboral, en materia económica, pero sobre todo en la materia de seguridad. Él fue un gran delegado como comisión mixta única, y de ahí brincó muy lejos, no podemos decir más. Como el gran amigo, jugamos los deportes juntos. Hoy, lamentablemente, partió. Yo soy respetuoso de los cleros. Quiero decirles que a veces difiero con la palabra luto, porque luto es no decir nada. Yo quiero decir que cuando Dios nos da talentos, hay que desarrollarlos. Gerardo tenía talentos y él los sacó adelante. ¿Sí? ¿De qué le sirve a un gran médico hacer el gran experimento para el SIDA o el cáncer si se van con ellos? ¿De qué le sirve un gran ingeniero, un arquitecto, hacer la mejor patente para los tsunamis, los terremotos, si se fue con los enterró? Pero Gerardo tenía un gran talento, él no los enterró, él los desenterró, él los llevó a cada una de las secciones, pero sobre todo también aquí en la sección 19. Y siempre nos decía, ustedes así, y siempre con su consejo. Llevamos un gran amigo, no a veces hay mucho que decir, ¿verdad? Porque sentimos que a veces lastimamos, pero me uno a la causa, a la pena que embarga esta familia. Solo pedimos a Dios que consuele sus corazones, pero que también se llenen de alegría, porque este es un breve momento. ¿Por qué un breve momento? Porque un día vamos a estar, su familia va a estar con él. Así que él ya hizo un trabajo arduo, cansado, porque estar en la política no es fácil. En apariencia es ponerse la camiseta. Gerardo, no, su camiseta no era una camisa con el escudo que lo distinguía. La camiseta de Gerardo era su responsabilidad, su estabilidad, su cumplimiento del deber, emanando siempre a través de lo que nos decía nuestro contrato, a través de los incisos, de las fracciones transitorias, notas aclaratorias, y hasta de licenciado, ¿por qué no? Muchos exceden la CERMA, ¿verdad? Con las llamadas jurisprudencias. Quizá ya no podemos meternos para situaciones de discusiones y ratificaciones, porque eso ya es nuestro. Pero este gran amigo nos enseñó muchas cosas. Y quiero decirte, Gerardo, que no te digo hasta luego, sino hasta siempre, porque solamente hay un paso y el otro lo vamos a dar nosotros. Así que esta tarde, ¿verdad? Yo sí quisiera una vez más, ahorita pasando lista de presentes, diéramos un minuto de aplauso y así de pedirlo como lo que se lo merece, como un gran hombre. Así que quiero pasar lista de presentes y todos a una sola voz. Así que voy a mencionar el nombre de Gerardo y todos unidos con una sola voz. Vamos a una sola voz, compañeros. Gerardo Gutiérrez Reyes. Un minuto de aplauso para el compañero, por favor.
Bien, pues como ustedes pueden apreciar, ha salido del recinto sindical el féretro del buen amigo, líder sindicalista, luchador social, Gerardo Gutiérrez Reyes, que va a su última morada, al cementerio municipal, con todos los honores, con la escolta, la banda de guerra, como los grandes. En estos momentos va a su última morada. Será sepultado como los grandes, por lo que fue un auténtico luchador sindical, a quien difícilmente olvidarán sus compañeros de trabajo, no tan solo de las secciones, sino seguramente de varias secciones sindicales en las que luchó. Una enorme fila de obreros azucareros que se dirigen al cementerio municipal en la colonia Vicente López de Ciudad Cartel de la Cruz. Hasta luego, Gerardo. Dios te tenga en su reino.